El subdirector académico del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Sergio Garza Carranza, dio a conocer que ya se publicaron las listas este lunes con los nombres de los jóvenes que aprobaron el examen de admisión, mismos que ya fueron aceptados para ingresar como estudiantes del TEC en el ciclo escolar que dará inicio el próximo 28 de agosto. Habla al respecto el subdirector académico del TEC, Sergio Garza Carranza. El día de hoy se publicó en la página de Facebook del Tecnológico de Nuevo Laredo la lista de aspirantes aceptados al próximo ciclo escolar. Son 735 estudiantes que inicialmente ya han sido aceptados. Para todos aquellos alumnos que no aparezcan en la lista, podrán acudir al Tecnológico a partir del 31 de julio, que es este próximo lunes, para ver su situación y explicarles cuáles son las opciones que tienen. Garza Carranza asimismo dijo que quienes no aparezcan en la lista deberán acudir el próximo lunes 31 de julio a las instalaciones del Tecnológico y revisar cuál es su situación y ver las opciones que tienen en cuanto a su entrada a dicha universidad. Quienes aparecen en la lista de admisión ya actualizados a partir de este lunes 24 de julio y hasta el 9 de agosto deberán continuar con su pago de inscripción, juntar sus documentos oficiales, pasos que vienen debidamente explicados y detallados al final de la lista que fueron publicados en la página de Facebook del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Para Líder Web, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Sertuche y de Feliciano Diegues.